vamos a estar continuando con la tendencia para estas festividades navideñas con nuestro curso de rosca de reyes tradicional, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a comenzar aquí con la participación del chef Benjamín. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. Como comentaba Alejandro, el día de hoy vamos a hacer una rosca tradicional. Ya saben que ya se viene la fecha del día de las roscas, el 6 de enero. Entonces vamos a... ¿Qué les parece si comenzamos con esta deliciosa receta? ¿Va? Sí, excelente, chef. Vamos a iniciar. Ok. Entonces, bueno, primero les voy a decir los ingredientes, ¿no? Aquí tengo yo lo que son 750 gramos de harina de trigo. Tenemos 15 gramos de levadura en polvo. Tenemos 10 gramos de lecitina de soya, ya saben, de la marca Rapmex. Tenemos 15 mililitros de sabor mantequilla naranja, porque nuestra masa nos da un total de aproximadamente 1.5 kilos. Entonces, ya saben, agregamos 10 mililitros por kilo. Entonces, por lo tanto, vamos a agregar 15 para nuestra masa. Tenemos 150 gramos de mantequilla. Tenemos aquí dos piezas de huevo. Tenemos 250 mililitros de leche. Tenemos una cucharadita de sal y 250 gramos de azúcar estándar. Pueden utilizar estándar o refinado. De acuerdo, chef. Muy bien. Recuerden también que se le puede agregar mantequilla azar, que es nuevo producto aquí de la familia Rapmex, así como la mantequilla naranja, como menciona el chef, que están en venta en nuestra tienda en línea y se le puede entregar hasta la puerta de su casa. Así es, en este caso vamos a utilizar sabor mantequilla naranja, pero recuerden que tenemos nuestro sabor azar para que lo puedan también utilizar. Entonces vamos a empezar con nuestra masa. Aquí en nuestra batidora vamos a agregar lo que es nuestra harina. Vamos a integrarla todo. Vamos a empezar agregando nuestros secos. Vamos a agregar la levadura. Y este, recuerden que lo tenemos que mezclar. Y muchas gracias para los que se van integrando, no llegan tarde, apenas vamos comenzando y podrán ver toda la clase. Así es, también ayúdenos a compartir, ya saben, es muy importante para que puedan también ustedes tenerlo más acceso más fácil a nuestro video. Bueno, si tienen dudas pueden volver a reproducirlo y pues ayúdenos con eso, ¿va? Entonces aquí vamos a mezclar un poco la harina con la levadura. Y vamos a agregar lo que es la sal y nuestra azúcar. Y ahí van todos los ingredientes secos. Entonces aquí vamos a dejar que se integre un poco. Y recuerden que estamos utilizando el producto de Rapmex. Vamos a utilizar la espina de soya. Recuerden que esta nos ayuda a que nuestro pan tenga más vida de anaquel, guarde más la humedad y por lo tanto queda más suave. Todos estos productos se encuentran en la tienda en línea que está aquí en el comentario fijado. Pueden ingresar y pueden también adquirir algunos otros productos de la familia Rapmex, así como accesorios para pan. Así es. Y recuerden también que tenemos nuestra tienda física en la colonia Doctores. Entonces aquí yo esta mantequilla la voy a derretir. La voy a levantar más. ¿Por cuánto tiempo, chef? Vamos a ponerle de 30 segundos. Para que se vea. Mientras esto se integra bien, ¿va? Recuerden también que cualquier duda, pregunta o tema relacionado al proceso de avanzado para la rosca de reyes tradicional, la pueden poner en la caja de comentarios y así lo podemos leer para que lo podamos explicar. Así es, todas las dudas que vayan teniendo, ya saben, aquí estamos para resolverlas. Y también me comentan si se escucha mejor el audio. Porque me parece que la batidora hace mucho ruido, pero ya se movió el micrófono.
así es, también para que nos puedan escuchar mejor. Coméntenos. Coméntenos de dónde nos ven, de dónde nos están viendo, para que compartan nuestra producción. Recuerden que es muy importante para nosotros. Recuerden que ahorita estamos en tendencia navideña. Por eso es que estamos haciendo rosca de reyes. Sí, ya viene la época de las roscas. Muy rico, ya saben, con productos Rafmex. Para que les quede muy rica. También para nuestra rosca, en lo que está nuestra masa, les voy a explicar un poco. Vamos a hacer lo que es una pasta de concha de mantequilla. Una pasta de mantequilla. Eso para que ya saben que es parte también fundamental. También vamos a estar utilizando ate o acitrón, higo y cerezas y algunas almendras. Entonces eso ya es como más para la decoración de nuestra rosca. Es lo que como que la hace más pues más especial, digamos. Entonces vean, aquí ya está integrado nuestros secos y aquí yo tengo mi mantequilla derretida. Esta mantequilla la voy a agregar a mi masa. Es pura mantequilla, ¿verdad? Pura mantequilla, sí. Y al mismo tiempo voy a agregar lo que es mi lecitina de soya, ya saben, de la marca Rafmex. Tiene muchas ventajas. Nos va a ayudar a conservar la humedad, nos va a dar más vida de anaquel. Nos va a evitar que se seque nuestro pan. O sea, al día siguiente no está hecha piedra esta rosa. Así es, va a tener más suavidad. Va a evitar que se ponga duro. Entonces aquí vamos a esperar a que tenga una consistencia arenosa nuestra masa, para que se integre la mantequilla. Muy buenos días a todos, muchas gracias Alberto por vernos. Recuerda que este contenido es para ustedes y pues muy agradecido también por compartir este video. Así es, gracias a los que comparten y a los que no han compartido. Ayúdenos por favor a compartirlo para que más personas puedan verlo y conozcan nuestros productos. Entonces recuerden que también la lecitina de soya nos ayuda a que nuestras grasas se integren de manera más fácil. Entonces aquí ya tenemos una consistencia arenosa. Voy a agregar lo que son las dos piezas de huevo. Vamos a agregarlo. Para que comience a tener más consistencia en nuestra masa. Que agarre humedad. Así es. Y poco a poco vamos a integrar nuestra leche. Que son 250 mililitros. Temperatura ambiente tenemos nuestra leche aquí. O sea, no tiene que ser ni fría ni caliente. No, temperatura ambiente, claro, a lo mejor claro. Si está muy frío el clima, pues se va a enfriar más. Vean, se va formando nuestra masa. Recuerden que cualquier duda, pregunta que tengan acerca de este proceso, lo pueden dejar en la caja de comentarios, así para despejar cualquier duda, ¿vale? Así que aprovechar que aquí está el chef. Y todas las dudas que tengan, aquí las vamos a resolver. Déjenme rasco las orillas para que se integre bien lo que quedó pegado. Y asimismo, esta rosca de reyes está hecha con saborizantes de la marca Rafmex, mantequilla Zar y mantequilla naranja. En sus diferentes presentaciones pueden ir al comentario fijado aquí en esta transmisión, que es en la tienda en línea, para poder adquirir estos productos. Así es, recuerden que los productos Rafmex son de muy buena calidad, nos van a ayudar a economizar precios, ya que se utiliza muy poca cantidad para dar el sabor. Entonces recuerden que son una muy buena opción para a lo mejor emprender un negocio, si ya tienen un negocio, poder hacer más fácil su proceso.
digamos, no es el mismo tiempo que tardamos a lo mejor en rayar una naranja con el jugo, a que ya tenemos aquí nuestro saborizante de la marca. Entonces lo hacemos mucho más fácil. Excelente. Griselda Gómez, aquí en el comentario fijado de esta misma transmisión está el link directo para la tienda en línea de la marca Rafne, y ahí podrás adquirir tus productos. Así es. Vayan a la tienda también a ver qué más productos tenemos, los accesorios. Hay algunos en oferta, por cierto. Muy bien, pueden ir a aprovechar las ofertas para este fin de año, sus cenas, para hacer algo. Entonces aquí lo que se prepara nuestra masa, cuando lo que se amasa, vamos a hacer lo que es nuestra pasta de mantequilla. Excelente, chef. Vamos a iniciar con lo que vendría siendo la decoración de esta rosca, así ¿verdad? Es una parte fundamental de nuestra rosca. Entonces aquí tenemos lo que es 200 gramos de azúcar glass, ya saben, de la marca Rapex. Recuerden que nuestro azúcar glass tiene un aditivo que evita que se apelmace y que forme grumos. Entonces ustedes la pueden almacenar y no se les va a hacer piedra. Entonces tenemos aquí también 200 gramos de mantequilla y 250 gramos de harina de trigo. Entonces todo esto lo vamos aquí a agregar en nuestra batidora. Azúcar glass, y esto lo vamos a batir con nuestra paleta, nuestra batida. ¿Qué? Bien, vamos de este lado. Vamos. Entonces, para nuestra rosca podemos poner nuestra pasta de dos formas diferentes. Una que es dejando nuestra pasta un poquito menos batida para que quede solamente como compacta. O la podemos batir un poco más para que quede más suave. Y la podemos poner con una duya en nuestra rosca. Okay. Tenemos esas dos opciones. Así es. Si nosotros dejamos nuestra pasta un poco más dura, con consistencia no tan batida, lo que tendríamos que hacer sería extenderla y cortar tiras y colocarlas arriba de nuestra rosca, o ponerla con una duya, pero dejarla más batida. Pues aquí vamos batiendo, vamos subiendo poco a poco la velocidad de nuestra batidora. Para que no salgan volando nuestros secos. Exacto, que normalmente el azúcar glass es muy volátil, ¿no? Así es. Entonces lo batimos poco a poco para que no sea un desastre en la cocina. Exacto. Y recuerden que cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden dejar aquí abajo y nosotros lo estaremos leyendo para despejar así los temas, ¿vale? Así es. Entonces, igual en esta receta de pasta para concha, lo que podemos hacer es, a lo mejor, si queremos dejarla más suave, podemos agregar una pieza de huevo. Okay. Y no la dejan nada. Pero así, mientras él con los ingredientes es correcto, con lo que tenemos aquí, en la batidora. Así es. Y ya solamente es dejarlo batir para que se haga más suave. Entonces esto lo vamos a dejar aquí con los mientras, okay. Y vamos a ver nuestro masa. Vamos de regreso. Vamos a ver qué tal. Ya va tomando forma nuestra masa. Y aquí vamos a agregar también nuestro sabor. Ya saben, es sabor mantequilla naranja de la marca Rafnex, o pueden utilizar nuestro sabor mantequilla asada. También es muy rico para estas preparaciones.
este saborizante se agrega al final de todos los ingredientes, ¿cierto, Chef? Así es, se agrega al último. Es nuestro último ingrediente. Correcto. Vean, ya va quedando ahí nuestra masa. Ya va agarrando más consistencia. Que de hecho huele bastante bien a un olorcito ahí a naranja, padre. Huele muy rico. La ventaja de nuestros saborizantes es que al momento de hornearlo no pierden su aroma, ni tampoco su sabor. Entonces, mientras ustedes lo hornean van a ver qué rico va a oler su cocina. Cuando lleguen sus visitas van a decir qué rico huele. Fíjame que el aroma es muy, muy impresionante. Tiene bondades este saborizante muy, muy padre. Sí, bueno, así es. Incluso aquí que lo acabamos de agregar huele muy rico. Entonces imagínense al horneado, que es cuando ya todo el aroma comienza a desprenderse más, huele más rico todavía. Entonces aquí vamos a dejar que se amase. Y qué tal, coméntenos si tienen alguna duda, tienen, no sé, preguntas sobre el producto que estamos utilizando. ¿De dónde nos ven? ¿De dónde nos ven? Así es. Mandamos saludos a todos los que están conectando. Entonces, ¿qué tal? Es correcto. Mientras miren cómo va la masa, ahí va agarrando forma de a poquito. Aquí vamos a ver al chef cómo va esta preparación. Ahí va agarrando. Ahorita tiene una consistencia de nosa, pero conforme se vaya trabajando va a ir agarrando más. Alberto le pregunta, ¿la receta de esta rosca para cuántas personas sería? Pues depende también la porción de cada quien, pero es una rosca de aproximadamente 1.5 kilos. Entonces yo creo que se alcanza como para unas 20 o 25 personas. Es correcto. Aproximadamente. Sí, porque es termina una rosca de tamaño grande, la verdad. Sí. Da más o menos el tamaño de una charola de 45 por 65. Entonces vean, aquí ya va teniendo más consistencia firme. Por decir aquí, les voy a mostrar un poco. Aquí en esa consistencia es como les digo que podemos también ocuparla, pero tendríamos que extenderla y cortar tiras para colocarla sobre nuestra rosca. Y queda, claro, solamente quedaría un poco más gruesa a comparación de rullar. Pero hoy lo vamos a rullar. Excelente, chef. Blanca Aguilar, saludos. ¿De dónde nos ves? Muchas gracias, saludos, por estar aquí y por compartir también. Entonces aquí, como les comentaba, voy a agregar lo que es una pieza de huevo. Es solamente un huevo, ¿verdad? Solamente un huevo. Esto es para que sea más suave nuestra pasta. Entonces vean cómo se va integrando. Entonces esto lo que nos va a ayudar es a que al momento de dullarlo sea más fácil. Porque imagínense, si está muy duro, pues va a ser casi imposible poder manipularlo, así es. Aquí es solamente que se integre. Muy bien. Vamos a ver cómo va la masa de este lado, porque ya nos intriga ver qué pasará con esta masa. Miren, ahí va tomando forma. Este, digamos que es el proceso más largo de toda la receta, ¿verdad? Sí, el proceso más largo en sí es el amasado. El amasado, el tiempo de fermentación, antes del horneado. Todo eso, pero son procesos muy importantes. Por eso aquí, nuestra masa está suave. Entonces vean, tiene elasticidad, pero le falta amasado. Trabajando un poco.
vean, ¿qué les va pareciendo? Cuando vean el producto final, les va a tocar, ya verán. Les va a sorprender. Así es. Lo que se puede llegar a hacer con estos productos, que son una maravilla, ¿eh? Así es. Y son recetas no tan costosas, utilizando nuestros productos, ya saben que son económicos, son muy útiles para ahorrar dinero. Exactamente. Entonces, ¿qué tal? Eso también, pues, nos interesa bastante, ¿verdad? Así ahorrar es. Un poquito. Así es muy importante al momento de emprender algo, buscar diferentes opciones. Costos. Así es. Porque muchas veces nos encontramos a lo mejor un lugar de materias primas y a lo mejor hay otro donde podemos conseguir más. Y recuerden que también tenemos diferentes distribuidores en la República. Ahí en nuestra página pueden encontrarlos en la sección de distribuidores. Para que si son de otro estado puedan ver las direcciones de las tiendas de los distribuidores en sus estados. Y puedan conseguir nuestro producto. Exactamente. Pues ahí va, ahí va. Que se esperen. ¿Cómo va la otra masa? La otra ya está lista. A ver, ¿cómo queda? Vean, ya está más suave para poder brullarla. Está más manejable, porque si no, no pasaría nuestra brulla. Ok, muy eso bien. Ya lo vamos a reservar, por lo menos en lo que está nuestra masa. Excelente. Y con respecto a la decoración, ¿hay algo más que preparar o algo así? En cuanto a la decoración, sería todo lo que tenemos que preparar. Ya que tenemos acá listo lo que es nuestro bate, pero ese tal cual lo compramos, ¿sí? Tenemos con muñequita, ya saben que al que le toque nos van a invitar los tamales. Exactamente. Tenemos higo y tenemos cerezas. Uy, qué rico. Y nosotros adicional lo que vamos a hacer es de que le vamos a agregar almendras. Ok, muy bien. Para que sepa más rico. Excelente. ¿Qué les parece? No, pues fabuloso. Ahí va agarrando más consistencia nuestra masa. Es un proceso más tardado porque nuestras roscas de hacer pan tal vez en general. Lo más tardado son las masas. Es correcto. Porque hay que un tipo de amasado. Pues aparte de hacer el pan, hay que darle un reposo a nuestra masa de aproximadamente unos 30 minutos. Eso para que la harina termine de absorber lo que es la humedad. Digamos, en este caso estamos utilizando la leche y el huevo. Y para que el gluten se desarrolle. Eso nos va a ayudar a que tenga más elasticidad nuestra masa, más suavidad. Y al momento de hornearlo nos va a dar más volumen. Entonces aquí son dos reposos importantes, que es después del amasado y después antes de hornear. Porque si nosotros hacemos el pan y lo horneamos luego, va a quedar duro. No va a tener la consistencia o la suavidad que debería de tener. Entonces, ¿qué tal? Ok, muy bien. ¿Tienen alguna otra duda, no sé, preguntas que nos quieran? No, ahorita están muy conservadores aquí, pero recuerden que cualquier duda, pregunta, la pueden dejar aquí en la caja de comentarios y la vamos a estar leyendo para poder despejar su tema. Así es, recuerden que esto es para ustedes, para que ustedes a lo mejor si no van empezando puedan aprender, a lo mejor si algún estudiante nos está viendo pueda aprender más de los procesos, de nuestro producto, que tengan más opciones, ¿no? Es correcto, chef. Entonces, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y cómo va la masa?
poco a poco. Muy bien. Saben, ayúdenos a compartir para que llegue a más personas nuestro video. Recuerden que esta rosca de Reyes tradicional está hecho con saborizantes de la marca Rafmex. Mantequilla azar en presentación de 1 litro y 125 mililitros. Y mantequilla naranja, de igual manera, de presentación de 1 litro y 125 mililitros. Aquí en el comentario fijado de esta pool, de esta transmisión, está la página oficial de Rafmex, donde podrán adquirir estos productos. Así es. Alberto Ley, sí es correcto. Después, toda la receta tal cual la estaremos publicando en la página oficial de Rafmex. Asimismo, los que no han tenido oportunidad de integrarse a esta clase desde el inicio, recuerden que este video se queda guardado en la página oficial de Rafmex para que lo puedan ver cuantas veces ustedes quieran. Así es, pues también ayúdenos a compartir para que se quede en su muro y ustedes puedan acceder a él más fácil después si tienen dudas. Muy bien. Así es. Pues ahí va. No se desesperen, es un proceso un poco tardado en el amasado, pero ahí va. Pero es fundamental, así mismo, pues, explicar, ¿no? Cada paso y cada detallito, porque luego, si no esperan el tiempo suficiente después del amasado, pues les puede quedar una masa dura, quizás que no simple en el horneado y demás, ¿no? Hay que respetar cada tiempo. Así es. Recuerden que lo que nos da estructura a nuestro pan es que el gluten que tiene la harina desarrolla. Más aparte, recuerden que también tenemos gluten de la marca Rafmex, el cual nos va a ayudar a que nuestro pan tenga más resistencia al fermentado. Puede aguantar más humedad y nos da más volumen también. Entonces, ¿qué tal? Correcto, vamos a sumarnos aquí. ¿Cómo va? Ahí va, ahí va. Son procesos muy importantes dentro de la panadería que se tienen que respetar hasta cierto punto para tener un producto final de mejor calidad, con mejor sabor también. Entonces ahí va, poco a poco. Marcelina, muy buenos días a ti y gracias por compartir también. Esther Cabero, muchas gracias, nos ve desde Madrid. Fíjate, ya rompimos esa frontera. Sí, saludos a Madrid. Nos da gusto que nos visiten de otros países. Nos iría a conocer nuestro producto en otros países. Porque estamos en Latinoamérica, Sudamérica, pero ahora en Europa, fíjate. Muy bien, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias, Laura, el apoyo que nos dan también. Entonces, ¿qué tal? Cuéntenos por ahí, tanto que ustedes productos de Rafmex han utilizado, qué les ha parecido. Si tienen alguna duda, recuerden que tenemos más productos, más sabores, tenemos Super Glass, sustituto de cocoa, sustituto de canela. Tenemos nuevos productos, así como el mantequilla azar, mantequilla cereza. Así es. Y sabor, color, aroma, jerez. Sabor, color, aroma, jerez. Asimismo como el nuevo, muy nuevo lanzamiento, que es apenas el merengue en polvo. Así es. Es muy práctico, muy rico. Para que se animen a probarlo, ¿eh? Y nos compartan en otras transmisiones qué es lo que han hecho. Sí, estaría genial que nos compartieran sus recetas, sus preparaciones en fotografía y que la posteen en nuestro perfil. Sí, estaría excelente, lo agradeceríamos muchísimo. Sí, para que nos muestren qué es lo que han realizado, algún producto que hayan realizado utilizando nuestros saborizantes o algunos otros de nuestros productos. Sería muy padre ver qué hacen también ustedes. Muy bien. Porque recuerden que aquí nunca dejamos de aprender.
siempre será bueno aprender cosas nuevas. Exacto. Vamos a subirle un poquito. Para que la cámara comience a despegar y dejarla reposar. Entonces vamos a checar nuestra masa, ¿no? Aquí voy a tomar un poquito de aceite para que no se me pegue, ¿va? Entonces vean, es una masa que está elástica, pero aún le falta un poco. ¿Cómo se puede dar uno cuenta, chef? Nos damos cuenta de que nuestra masa ya está cuando la estiramos y no se rompe. Ah, ok, perfecto. Y aparte la consistencia que tiene que tener en la superficie es una consistencia lisa. Entonces aquí vamos. Esperen. Vamos otra vez.
más nos ven? Cuéntenos dónde más nos ven. ¿Qué tal les está pareciendo? ¿Tienen alguna duda respecto al proceso de algún producto? Ya saben que aquí estamos para ustedes, para resolver sus dudas. Pues aquí ya casi está. Cuéntenos por ahí, ¿qué? Un chismecito, algo. ¿Qué van a preparar? ¿Qué las cenas de Año Nuevo, de Navidad? ¿Cómo les fue en el aguinaldo? ¿Qué pasa con su vida? Cuéntenos por ahí, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué rica cena van a preparar? Se va a por cierto, hablando de cenas. No sé si vamos a contemplar un curso de cena navideña, pero lo estaremos informando en el próximo mes. Así es. Que recuerden que el chef Christopher hizo una receta el año pasado y la pueden también ver ahí en nuestro Facebook. Y en YouTube también se quedan guardadas nuestras recetas, de que también las suben aquí. Entonces ahí tienen para poder buscarlas. Por cierto, sí, vayan a explorar nuestro canal de YouTube. Estamos en YouTube como Ramex Oficial y ahí mismo también están todas estas transmisiones y también otros contenidos extra. Así es. José López pregunta: ¿cuánto le pongo de esencia Ramex por kilo de harina? De esencia, bueno, de saborizante Ramex por kilo le vamos a poner de 5 a 10 mililitros. Nosotros aquí agregamos 10 mililitros por kilo, como nuestra masa nos da un total aproximado de 1.5 kilos, agregamos 15 mililitros. De esto, pues es una cantidad muy mínima, ya saben que es muy rendidor nuestro producto y le da un sabor muy rico. Es correcto. Así es. Pues ya bastante. Vean cómo ya despega. Es como que la parte ya está más larga del proceso. Entonces vean como ya tiene un poco más de elasticidad que hace rato. Ya está más resistente. Así es, vean. Le falta un poquito más. No se desesperen, ya saben que esto de la panadería es procesos largos. Entonces, para decir, en el reposo, lo que vamos a hacer, tenemos el horno precalentado, un poco tibio, para meterlo un ratito, unos 5 minutos para que afloje y poder enseñarles a armar la rosa. Entonces recuerden, nosotros aquí por el tiempo lo vamos a dejar reposar nada más unos 5 minutos, pero el tiempo ideal es hasta que doble su tamaño, aproximadamente unos 25-30 minutos a temperatura ambiente. También el tiempo depende de las condiciones climáticas. Si es un lugar muy frío, a lo mejor el reposo va a ser más largo. Y si es un lugar muy caliente, a lo mejor llevaría un poco menos de tiempo. Entonces ahí influye mucho también la temperatura del lugar en el que nos encontremos. Correcto, chef. Pilares Vega manda saludos al chef. Sí, saludos. Recomendando 100% los productos Ragman. Muy buena calidad, ya saben. Pueden agregarnos a otras preparaciones y son muy ricos. Sí, no solo se ocupa en la rosca de reyes y estas esencias, sino también en la galletería, en la pastelería y en otras preparaciones diferentes, ¿no? Que no tienen que ver con masa de panificación. Así es. Incluso hay quienes han comentado que los compran para agregarlos a los cupcakes, a la harina de cupcakes, a la masa, y también le cambiar el sabor. Ya saben que es muy rico. Entonces aquí nuestra masa ya está lista.
vamos. Aquí yo tengo un bowl. Y a este bowl vamos a agregar un chorrito de aceite. Nada más para que, para reposar nuestra masa. El aceite lo que nos va a ayudar es a que nuestra masa no se seque. Porque muchas veces, si no le ponemos aceite o no la cubrimos, se crea una costrita en nuestra masa y se reseca. Entonces esto ya al momento de que queremos hacer nuestro pan, le queda como bolitas de masa seca. Entonces ya luego nos cambia un poco la textura al horneado. Que es lo que no queremos. Así es. Entonces vean. ¿Vean cómo es una masa lisa? ¿Vean? Ya no se ve como al principio que se cortaba. Entonces vean, ya es una masa lisa. Y aquí lo vamos a reposar. Aquí le puse un poco de aceite. Y listo. Lo voy a meter un ratito al horno que tengo tibio. Ok, chef. Entonces también vean, aquí ya tengo la pasta que hicimos en una manga. Entonces vean, tenemos una duya de la marca Ateco, de número, ahí no se ve, 895. Ok. Es una duya como plana, tiene un lado como rizado y del otro lado liso. Entonces okay, podemos, muy bien. Podemos utilizarla de cualquiera de los dos lados, ya sea para que se vea liso o para que se vea con textura. Entonces también tenemos nuestra charola lista. Le vamos a poner un papel siliconado. Okay, ahorita les enseñamos cómo va. No se desespere. Así es. Porque aquí también utilizamos la magia de la televisión. Sí, ¿eh? Es la magia de Rasmus. La magia de Rasmus, sí, es correcto, más bien. Bueno, aquí tenemos una charola con un papel siliconado. Recuerden que también lo encuentran en nuestra tienda en línea. Y son muy útiles para que no se pegue nuestra masa en las charolas. Para que en vez de embarrarlos de grasa, solamente ponemos un papel. ¿Va? Entonces, voy a ver nuestra masa. Eric Mora, sí, vamos a estar compartiendo la receta, va a estar publicada en nuestra página oficial, ¿vale? Para que estén atentos. Entonces vean, aquí nuestra masa, la dejamos reposar un ratito, ya, va creciendo un poco. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer para ya formar lo que es nuestra rosca y después del reposo de nuestra masa, recuerden que ahorita por el tiempo nada más lo dejamos un ratito en el horno tibio, pero lo ideal es dejarla de unos 25 a 30 minutos el reposo. Entonces la vamos a poner aquí en nuestra mesa de trabajo y vamos a enrollarla un poco. Vamos a hacer como un rollo. Y vamos a comenzar a extender nuestra masa. Hay que extenderla ya sea con la mano o podemos apoyarnos de un rodillo. Cualquiera de las dos. Así es. Pero obviamente para más fácil utilizaremos un rodillo. Entonces vean. Vean que
suave se ve nuestra masa. Se ve muy lisa. Y también podemos irla levantando y estirando. Tiene que quedar delgada, de unos 3 a 5 milímetros de grosor. Y el largo, pues sí es muy largo en nuestra masa. Entonces ya. Ahí ya se hicieron como 2 metros de masa. Así es. Entonces vean, por eso nuestra rosca va a quedar de un tamaño muy, muy grande. Entonces vean. Incluso por decir, si ustedes le quisieran rellenar su rosca, en este punto es cuando tendrían que agregar el relleno. Es correcto. Entonces, ya sea de relleno de chocolate, de frutas, de frutos secos, de etcétera. Así es, y recuerden que también pueden rellenarlo de crema pastelera de la marca Romex. Ya recuerden que es congelable y es horneable. Entonces nosotros aquí vamos a poner los niños. Nuestros niños. Entonces aquí los vamos a colocar. Aquí ya es también la cantidad que ustedes gusten. Aquí llevamos 2, 4, 6. Vamos a ponerle 7. Entonces ya saben. Si les toca, acuérdense de traernos un tamalito, ¿va? Entonces vean, aquí ya que tenemos estirada nuestra masa, lo que vamos a hacer es como que comenzar a enrollarla. Ahora hay que tratar de darle unos pequeños golpecitos. Envolver al niño. Así es. Y esto es para comenzar como a darle fuerza a nuestra masa. Entonces la vamos apretando para que tenga más fuerza. Entonces vean. Muy fácil. Y de nuevo. Entonces, ¿qué tal? Vamos a hacerlos. Va quedando bien. Entonces, ya aquí el último ya nada más lo apoyamos. Recuerden que la parte de la unión, esta unión, tiene siempre que quedar hacia abajo. Porque si no, al momento de hornearlo y del fermentado se va a abrir. Se va a ver como una línea ahí. Entonces vean. Ya está. Entonces así tiene que quedar. Tratemos de tener un grosor uniforme. Ya saben que si les queda de repente más delgado de un lado, lo que pueden hacer es como encoger la masa. Entonces vean. Ahí irla manipulando con las manos, ¿no? Así es. Entonces aquí le voy a poner un poco de harina porque es lo más difícil para mí. Como se pega mucho nuestra masa, entonces al momento de querer acomodarla en nuestro papel, a veces es más difícil porque se nos pega. Entonces vean, aquí ya la voy a poner la masa primero. Hay que tratar de extenderla un poco. Y aquí en la unión lo que vamos a hacer es aplastar un poco la masa, extenderla. Y lo que vamos a hacer va a ser cubrir la otra masa. Muy bien. La unión es muy fácil. Entonces vean, eso es lo que yo les comentaba. Que nuestra masa se pega. Papel se mueve. Hay que tratar de extenderla bien para tener una consistencia uniforme. Karina Gil, muy buenos días. Saludos al chef desde Perú. Muchas gracias. Saludos. Saludos hasta Perú. Entonces, vean, aquí ya está.
nuestra masa. Lo voy a reposar tantito. Lo que limpio un poco. Para ya poner nuestras decoraciones finales. Y enseñarles a armar nuestra rosca. Dios. A limpiar nuestra superficie. Recuerden que este video se queda guardado en la página oficial de Ramblers, por si es que llegan un poquito tarde o desfasados, pues lo podrán ver ahí cuantas veces ustedes quieran. Así es. Entonces, listo. Tenemos limpio. Recuerden que también es muy importante trabajar limpio para que nuestra masa, de repente se nos queda azúcar o se nos queda algo y se llega a ensuciar. Entonces, bueno, aquí ya vamos a decorar, a empezar a decorar. Así es. Entonces, vean, aquí hay que cuidar mucho que la parte de la unión no quede salida para que no se abra. Entonces aquí yo tengo la pasta que hicimos. Entonces yo siempre en la parte de la unión de nuestras dos masas, lo que hago es colocar una tira. Y de aquí podemos hacerla más gruesa, poniendo más. Ese es como tipo dulce de las conchas, ¿verdad? Así es. Entonces yo siempre pongo la unión para que se tape. Vamos a poner una arriba. Para que no quede tan delgada. Entonces así vamos a poner en diferentes partes de nuestra rosca. Esto también para algunas personas es lo más rico de la... De la rosca. De sí. La rosca, ¿no? Ese dulcecito. Así es. Que viene en las conchas. Sí, es muy rico. ¿Ya? Lo colocan la cantidad que ustedes gusten. Pero se me estaba olvidando algo. ¿Qué, chef? Que tenemos que barnizar nuestra rosca. Entonces, yo aquí tengo un huevo, una pieza de huevo. Me puse nervioso. No, tranquilo, tranquilo. Eso que se me olvidaba algo. Everything is ok. No pasa nada. ¿Qué es? Que tenemos que barnizar nuestra rosca. Entonces vean, aquí solamente batimos el huevo. Muy, muy bien. Y vamos a barnizarla. Para que quede morenita al final del horneado, ¿no? Exactamente. Entonces aquí también. Para que se vea con más color al horneado. Entonces vean. Incluso en la parte de donde dimos... Donde cerramos nuestra rosca, pueden también, a lo mejor, para que selle más, es ponerle un poco de huevo para que pegue. O hacerlo tal cual, así como lo hicimos. Entonces no pasa nada. Y también vamos a poner aquí las almendras que les comentaba. Vamos a cubrir muy bien la superficie para que quede más rica. O incluso a lo mejor pueden poner algún otro ingrediente de su gusto. Pueden poner a lo mejor nuez, a lo mejor pasas. Que lo ideal pues es a lo mejor sola, ¿no? Pero aquí queremos darle otro toque. Entonces, ¿qué tal? ¿Se van a animar a hacerlas? Si se animan a hacerla, ya saben, nos mandan foto ahí en la página de Ramblers para poder ver sus creaciones.
Es correcto. Y obviamente las almendras se doran, el hornero, y quedan más crujientes, más ricas. Y solamente es cubrir toda la superficie. Se me andaba pasando eso de la barnizada, pero lo bueno que me acordé. Pero ya corregimos. Así es. Entonces recuerden, se forma la rosca, se barniza primero, y en este caso le agregamos lo que son las almendras fileteadas, y después sobre eso ya ponemos nuestra pasta para concha, o nuestra pasta de mantequilla. Recuerden que esa pasta también a lo mejor la pueden hacer con margarina o con grasa vegetal. Entonces no pasa nada, no tiene que ser a fuerza con mantequilla, pero obviamente le da otro sabor, ¿no? Ella solamente cambiaría el sabor. Entonces, ok, ahora sí que tenemos listo, vamos a continuar. Voy a colocar nuestra pasta. Entonces vean cómo es muy fácil dullarla. O la podemos estirar tal cual como les había comentado. Pero aquí es para darle otro toque. Que tenga una formita padre también, ¿no? Así es. Pues recuerden que, por lo general, al momento del fermentado, se revienta la pastita y le da también más textura. También queda dorada y sabe muy rico. Entonces aquí ya es conforme a la cantidad que queramos poner. ¿Qué tal? ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? Está quedando padre, está quedando bien. Y cuando la vean horneada, se les va a antojar. Sí la van a querer hacer. Así es, ojalá sí. Para que nos manden sus fotos. Entonces vean, aquí ya colocamos nuestra pasta. Así va quedando. Y aquí tenemos un poco de azúcar refinada. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a colocar en nuestra pasta azúcar. Esto para que al final le dé también un toque doradito del azúcar. Quede padre. Así es. Entonces vean. Y nuestra rosca se ve delgada, pero al momento del fermentado va a crecer bastante. Sí, va a crecer el doble, básicamente. Así es. Entonces, aquí tenemos dos opciones, que es dejar nuestra rosca así tal cual como la tenemos ahorita, dejarla fermentar, hornearla, y ya que la saquemos, colocar lo que es nuestro ate, nuestro higo, nuestras cerezas. O lo que vamos a hacer es, bueno, podemos colocarlo desde antes. Entonces, vean, aquí vamos a colocar el ate en diferentes lugares. Lo general es ate amarillo, rojo y verde. Lo que más bien de los colores que lleva. Ya nos están comentando que se ve muy rica, que va a quedar muy bonita y que sí se les antoja. Qué rico. Quisiéramos compartirles un pedacito para que la prueben, se animen más a hacerla. Díganos a dónde y se las mandamos. Entonces vean, aquí nuestro ate va en los lugares donde no tiene pasta. Entonces vean, hay que poner bastante. Alberto le pregunta, ¿el ate se pone antes o después de hornear? Tiene las dos opciones, por decirlo ahorita, yo les voy a mostrar las dos. Esta rosca se la estamos poniendo antes de hornearla. Pero les voy a enseñar ahorita con la magia de Rahmex,
una que se la pusimos después. Esto, ponérsela después, lo que nos va a ayudar es a que no se nos reseque tanto, se vea más fresca, digamos, si es que vendemos a lo mejor roscas o algo así, también es una buena opción para que se vean más frescas. Entonces, ok, aquí ya terminamos de colocar lo que es nuestro bate y vamos a poner higos. ¿A quién le gusta el higo? Comente. Imelda Flores pregunta, ¿cómo se hace la pasta esta de Kedoyoche? Esta pasta, lo comentamos hace un momento, solamente se bate lo que es 200 gramos de azúcar Las de la marca Rafmex, 200 gramos de mantequilla, margarina o grasa vegetal y 250 gramos de harina. Eso se bate muy bien y le agregamos una pieza de huevo para que tenga más suavidad y sea más fácil el dullado. Entonces eso solamente se bate y listo. Y recuerden también que si no lograron ver ese proceso, está aquí en este video, lo pueden atrasar y también se queda guardado en la página oficial de Rafmex para que lo puedan repetir cuantas veces ustedes quieran. Así es, y recuerden que también dentro de 8 días el jueves vamos a compartir la receta para que también a lo mejor ahí lo puedan ver. Y por último vamos a colocar cerezas arriba de nuestra pasta. Esta por lo general las cerezas las ponen o arriba o a un ladito. Ya va dependiendo el gusto que queda aquí. Que igual a lo mejor las cerezas, para que no se reseque o algo así, las podemos poner ya al último después del horneado. Pero por lo general las venden ya todo horneado junto. Entonces vean. Bien. Así es como queda. Ya armada nuestra rosca, ya tiene la forma, ya tiene todo. Así es. Está bien completa esta rosca. ¿No se les antoja? Entonces, esta rosca, así tal cual como la tenemos ya, la vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño antes de hornearla. Ahí sí ya depende mucho el tiempo, puede tardar 30, 40 minutos, a veces hasta una hora o más. Entonces, este proceso ya de fermentado es importante también, por lo que es lo que nos va a dar ya el último desarrollo de nuestro pan, para que quede suave, quede más esponjoso y con más humedad. Entonces, esto lo vamos a reservar por acá. Y después de el fermentado, que crezca el doble de su tamaño, una vez pase eso, ¿a cuánto tiempo necesita hornearse y a cuántos grados? La vamos a hornear por aproximadamente unos 20-25 minutos a 160 grados, 160-170 grados centígrados. Okay, muy entonces, bien. También es no hornearla a una temperatura muy alta, porque eso lo que hace es que nuestra masa a veces se vea cocida por fuera, pero por dentro a veces queda un poco cruda. Entonces por eso es importante una temperatura más o menos media para que se cosa parejo. Okay. Entonces ya saben que la magia de Rafmex. Aquí tenemos magia de Rafmex. Así es. Entonces vean, así es como queda nuestra rosca. Miren, ¿qué tal? De rica, ¿cómo ven? ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se mira? Entonces vean, esa es la otra opción que les comentaba, porque esta rosca yo la horneé solamente con la pasta de concha y las almendras, y ya por último puse lo que fue las tiras de arte, las cerezas y el higo. Entonces eso hace que se vea un poco más fresca, ya que también el horneado a veces se reseca un poco. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal? ¿Se van a animar a hacerla? ¿Se les antoja una rebanadita? Un cafecito ahora que vienen los fríos. Sí. Un chocolate, ¿qué tal? Muy bien, chef. Sí, pues aquí nos están comentando, preguntando cuándo se harán galletas. Yo creo que en siguientes clases, para iniciar el año, tendremos un curso preparado para galletas. Y también comentan que se ve deliciosa, chef. Muchas excelente gracias. Trabajo.
Y Verónica Arroyo, pues no, nunca entras tarde. Recuerda que este video se queda guardado en la página oficial de Radgets, donde lo podrás repetir cuantas veces tú gustes. Así es. Y todos los comentarios muy positivos. Muchas gracias. Entonces recuerden seguirnos para que puedan ver acerca de los próximos cursos que vamos a tener aquí en nuestra cocina taller de Rafmex. Entonces estén pendientes ahí. Y muchas gracias por habernos estado con nosotros en este curso, en este día. Y este fue el resultado. Excelente, chef. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Bye.